Bernabéu que se jugará en 19 jornadas. Una primera fase que terminará el 1 de mayo y una fase final que terminará el 29 de ese mismo mes. Fecha en que sabremos cuál es el nuevo campeón del torneo de apertura del fútbol venezolano. Y este campeonato nos va a funcionar, nos va a servir como oportunidad para que nos representen, sean uno de los que nos van a representar en la Copa Sudamericana 2016, el subcampeón. Y el campeón nos estará representando en la Copa Libertadores 2017. En estas llaves decidimos emparejar esos 20 equipos en 10 grupos de a 2. ¿No? Es así, para que quede bien nuestro calendario. Como bien sabemos, nuestro país tiene varios equipos que comparten estadio. Por eso tenemos varios criterios que nos van a ayudar a construir mucho mejor nuestro calendario, para que no hayan coincidencias que interrumpan en nuestros partidos. Por eso, estos criterios son 3. El primero de ellos, que comparten el estadio. El segundo, que muchos de estos equipos consideración que tenemos en cuenta es, por supuesto, la cercanía geográfica. Esto fue discutido y aprobado por la Comisión de Torneos Nacionales y la Federación Venezolana de Fútbol, la Asociación de Clubes Profesionales. Por eso se va a hacer así, para poder entonces tener un mejor desempeño en nuestro calendario. Una llave. Hay que decir algo. La llave conformada por el Zulia Fútbol Club va a estar compuesta por el ganador que salga del repechaje entre Metropolitanos de Caracas y Deportivo JBL. También vale decir que la llave número 1 tendrá su primer partido como local, y ese será el Zamora, que es el campeón de fútbol nacional. Y por proximidad geográfica y esas condiciones que ya tú dijiste, le tocó compartir esa llave con el Estudiantes de Mérida. Así que Zamora y Estudiantes de Mérida estarán en una llave, y el Zulia con el ganador del repechaje entre Metropolitanos de Caracas y Deportivo JBL. Exactamente. Entonces, Zamora, Estudiantes de Mérida. Deportivo Táchira nos queda con Ureña. El Caracas irá con el Petare. Atlético Venezuela, Estudiantes Caracas. Aragua quedará con Carabobo. Deportivo La Guaira quedará con Anzoátegui. Guanare quedará con Portuguesa. Llaneros de Guanare. No, Mineros de Guayana, sí, quedará con Monagas. Deportivo Lara con Trujillanos. Y por último, quedará Zulia con el repechaje, como estaba comentando Juan Carlos hace un rato. Así es, con el ganador de Metropolitanos con JBL. Muy bien. Y bien, seguimos. Entonces, con el sorteo. Vamos a comenzar. Vamos a si revisamos esa primera jornada para que la gente se entere. Empezamos, ¿no?, con Zamora Fútbol Club versus Estudiantes de Caracas. Esta jornada se va a jugar el domingo 31 de enero. La Carolina de Barina. El 2016 será. Así es, en la Carolina de Barina. El segundo enfrentamiento llevará al Portuguesa junto al Caracas Fútbol Club, el Caracas de visitante visitando Portuguesa. El tercero, el Deportivo Táchira, visitará el Zulia. En el cuarto, ¿quién tenemos? En el cuarto tenemos a Petare Fútbol Club versus Carabobo Fútbol Club. Así es, el Deportivo La Guaira va a recibir como quinto juego a Mineros de Guayana. En el sexto, Trujillanos versus Lara, Deportivo Lara. En el séptimo encuentro, Aragua Fútbol Club será local frente a Llaneros de Guanare. En el octavo, Ureña versus el repechaje, que quedará entre JBL. En este caso, Ureña irá o contra JBL o contra Metropolitano, depende quién se clasifique para el torneo. En el número 9 tenemos al Atlético Venezuela de local frente al Estudiantes de Mérida. Y para finalizar esta primera jornada, Monagas versus Deportivo Anzoátegui. Estos son los primeros partidos de 190 que componen la primera fase de nuestro torneo.